Tiene la palabra la diputada María Fernanda Raberta. Bueno, gracias, presidente. La verdad es que venimos hace 2 meses, escuchamos más de 700 especialistas, expositores y aparte muchas horas acá adentro escuchando argumentos a favor y en contra. Yo voy a hacer hincapié en los argumentos que tienen que ver con caracterizar qué pasa si esta ley sale y qué pasa si esta ley no sale. La verdad que si esta ley no sale, presidente, las mujeres argentinas seguirán abortando. Aquellas que tengan recursos lo harán en lugares, en condiciones aceptables en términos de higiene y de salud. Y aquellas que no tengan, igual van a abortar, pero correrán riesgo y algunas morirán. Por lo tanto, si esta ley no sale, nada va a cambiar en la Argentina. Pero ¿qué pasa si esta ley sale? Si esta ley sale, en principio las mujeres que decidan interrumpir un embarazo porque están cursando un embarazo no planificado, no deseado, podrán hacerlo y lo van a hacer en un lugar seguro hasta las 14 semanas. Las mujeres que no decidan interrumpir un embarazo no planificado, no deseado, seguirán con su vida y seguirán con su embarazo. Pero además, aquellos trabajadores de la salud que tengan que intervenir directamente en la práctica podrán hacerlo. Y aquellos trabajadores de la salud que no quieran intervenir podrán no hacerlo. Ahora sí, los trabajadores de la salud que no lo hagan en el ámbito privado tampoco lo harán en el público. La objeción de conciencia no es relativa a si cobran o no la práctica médica. También, si esta ley sale, podremos contar con un registro estadístico y podremos saber efectivamente y tener datos sobre salud sexual y reproductiva, planificación familiar y demás. Y también, si esta ley sale, va a haber un ámbito que son las consejerías pre y post aborto, en donde va a haber información sobre métodos anticonceptivos y además se brindarán esos métodos que están hoy incluidos en el programa médico obligatorio y también a partir del programa de procreación responsable. Por lo tanto, si esta ley sale, todo eso va a suceder. Pero además, presidente, si esta ley sale, vamos a estar haciéndonos eco de un pedido muy amplio, muy grande, masivo, de amplitud de derechos y de libertades. Este pedido que hoy se expresa en la calle con esa hermosa e inmensa marea, en esa calle haciendo una vigilia, donde hay miles y miles y miles de personas, esa calle, esa marea, donde hay mujeres que vienen hace 31 años siendo parte del Encuentro Nacional de Mujeres que todos los octubres se celebra en la Argentina. Está lleno también de adolescentes que irrumpieron hace 2, 3 meses en nuestras vidas, en nuestras vidas diarias, en nuestras escuelas, en nuestras familias, explicándoles a las mamás, a los papás, a los abuelos, dando cátedras en sus escuelas, esos adolescentes que se pusieron el pañuelo verde en la mochila, esos adolescentes que están por todos lados enseñándonos, cada minuto enseñándonos. Pero además esta gran marea construye una enorme voz, una voz que nos está pidiendo que hoy aprobemos esta ley, una voz de las mujeres que se expresan, que cantan, que están en la calle, pero también una voz de las mujeres que no están. Las mujeres que son víctimas de femicidios, las mujeres que mueren en abortos clandestinos, las mujeres abuelas que no pudieron abrazar a sus nietos y se murieron, las mujeres que sufren esperando el telegrama de despido, las mujeres que cada día les cuesta más alimentar a sus hijos, las mujeres que se animan y se animaron hoy y en todos los tiempos a interpelar a los poderosos, combatirlos, cuestionarlos. Toda esa voz, todas esas mujeres, toda esa marea humana hoy se expresa acá. Por eso, presidente, creo que si esta ley se aprueba, mañana, dentro de un rato, seremos distintos, seremos mejores, seremos personas donde nos ha modificado la historia y el tratamiento de esta ley nuestras vidas. Seremos parte de una sociedad
que pelea por construir una patria de iguales. Pero además, señor presidente, y para finalizar, quiero decirle que acá sabemos que hay diputados que aún están dudando, pero que está empatado, que hay casi la misma cantidad de diputados que están a favor y en contra de esta ley. Entonces yo le quiero hablar a esos diputados que están indecisos. Que le den una oportunidad a esta ley, que hace 100 años tenemos otro sistema normativo, que probemos con este nuevo sistema normativo para ver si de esta manera podemos disminuir los abortos en la Argentina, podemos disminuir la muerte de mujeres que mueren por abortos clandestinos. Porque además nos merecemos el intento, nos merecemos el tiempo de los intentos. Por Adela, por Inés, por Victoria, por Emilia, por Lucía, por Camila, por Ale, por Brenda, que sea ley. Gracias, señora diputada.